municipal a este pueblo. Es la banda de guerra, Juventud Chunguina. Sí, señoras y señores, damas y caballeros, para el deleite del distinguido público, que el día de hoy se sienten alegres. Así, señoras y señores, en la presencia de la banda de guerra, Juventud Chunguina. Banda de Guerra Juventud Chunguina.
sacando adelante nuestro folclor africano. En el paso de desfile, los morenos de Monte Grande. Nosotros estamos alegres y contentos.
con nuestras autoridades, con nuestro alcalde principal, el señor Aníbal Castañeda Bello, quien el día de hoy está sacando adelante este hermoso acontecimiento. Así es, señoras y señores, continuamos con la participación del conjunto de Moreno Fuerte Chulambi. Saludando también a los mayores, Francisco García Vargas, Elio Solano Vidal, Víctor Rogelio Quinte Oré, Miguel Paco Fernández, Johnny Barrientos. Así están los mayores que están dando el realce muy importantísimo de hoy. Fuerte Chulambi, las palmas del distinguido público que día de hoy honra con su presencia en este hermoso acontecimiento. Saludos también a los padrinos Quintinio Espíritu Vaca, River Chávez Magualaya, Walter Sedano Chivay, Luis Santana Rince. Todos ellos están sacando adelante a esta asociación de morenos Fuerte Chulambi en este año 2012. El saludo muy importantísimo para la consejera regional, Lucinda Cristianaya, que también cuenta con su presencia en este acto muy importante. Es la participación del conjunto de los Fuerte Chulambi, demostrando los números como moreno. Así, señoras y señores. En las palmas del distinguido público para la participación de los bravos morenos de Fuerte Chulambi. Seguimos en acción en este gran desfile folclórico de morenos. En este hermoso distrito turístico de San Vicente. Así es, señoras y señores, el día de hoy estamos invitando a la participación de la institución de la Fuerte de Chulambi. Haciendo su participación, claro que sí, en este acontecimiento muy importante, el gran desfile folclórico de morenos. Con el acompañamiento de la banda de guerra Juventud Chonquina. En este momento vamos a utilizar la pista de masacre. Claro que sí, con la participación de Fuerte Chulambi. Los morenos que el día de hoy están participando en este gran desfile folclórico. Ahí están utilizando el masacre. Claro que sí, identificando al conjunto de morenos Fuerte Chulambi. Mayor el 14 de julio en este distrito turístico de San Vicente. ¿Qué tal masacre? ¿Qué tal masacre? Identificando al conjunto de morenos Fuerte Chulambi. Seguimos en acción. Seguimos con la participación
del conjunto de Morenos Fuerte Churambi. Dice el mensaje, José Escondido, Tavián Guerrero. Claro que sí, reivindicando a Fuerte Churambi. Así señoras y señores, hoy seguimos nosotros. Seguimos, claro que sí, transmitiendo este hermoso acontecimiento para el deleite del distrito público que nos visita el día de hoy a este hermoso distrito de 3 de diciembre. A San Lucas, al estilo Fuerte Churambi, al estilo africano. Organizando también la buena música, la tibia y la llena, al estilo de una de las niñas que saca adelante con su música en este Valle del Mantaro. El saludo para el señor Rowling Jiménez Ochoa. Y es uno de los piñateros que saca adelante nuestra música con la tibia y la quena. Esta vez representando al conjunto Morenos Fuerte Churambi. Así es, señoras y señores, amigos y caballeros, con el Fuerte Churambi. Claro que sí, por cierto, sacando adelante este hermoso acontecimiento. Petro africano, claro que sí, representando a los Morenos de Fuerte Churambi. Así es, señoras y señores, damas y caballeros, de esta manera estamos llegando a ustedes. Claro que sí, en la agricultura. Claro que sí, los agricultores africanos al estilo Fuerte Churambi. Estamos utilizando también a uno de los cebolleros africanos. Claro. Fuerte Churambi. En otra pista de los pintes, sacando adelante este hermoso acontecimiento. Estamos viendo al presidente más joven del Perú, al estilo Moreno. El Felipe Santiago Calaverdi, claro que sí, representando al conjunto de Morenos Fuerte Churambi el día de hoy. Así es, señoras y señores, las palmas del distinguido público para los nuevos participantes del conjunto de Morenos Fuerte Churambi. Señoras y señores, nosotros estamos dando ese realce muy importante con la participación del conjunto de Morenos Fuerte Churambi. Estamos siendo el condenado africano. Así es, señoras y señores, es el condenado africano representando al conjunto de Morenos Fuerte Churambi. Ya viene la boda africana. Estamos utilizando también el secuestro, así es, al estilo africano. Claro que sí, estamos viendo a ellos, al conjunto de Morenos Fuerte Churambi, el día de hoy, 9 de septiembre de este año 2012. Estas fiestas patronales en homenaje a la Virgencita de Cochargas. Así es, las palmas con el distinguido público.
más fuerte Churambi. Este hermoso acontecimiento. Así es, señoras y señores. El día de hoy estamos sacando adelante este hermoso acontecimiento. Con la participación del conjunto de morenos Fuerte Churambi. Ahí estamos utilizando también la presencia de una anaconda. Debe ser al estilo moreno de Fuerte Churambi. Así es, señoras y señores, gracias a la Municipalidad Distrital de 3 de diciembre, nosotros estamos dando ese realce muy importante para el deleite del distinguido público. Estamos utilizando la boda africana. ¿Qué tal regalos? Un colchón, una boa para los recién casados. Estamos viendo el beso de la novia. ¿Qué tal boda al estilo africano? Así es, señoras y señores, amigos y caballeros, es la presencia del conjunto de morenos Fuerte Churambi en este hermoso acontecimiento, dándose realce muy importante a nuestro distrito turístico de 3 de diciembre en sus festividades en homenaje a la Virgencita de Cocharcas. Así es, señoras y señores, amas y caballeros, este lindo visitante de los diferentes lugares del territorio peruano, por qué no decirlo también desde el extranjero, el día de hoy nos visitan, claro que sí, para estar presente en estas festividades en homenaje a la Virgencita de Cocharcas. Estamos presenciando la participación del conjunto de voz Fuerte Churambi. Seguimos en acción, seguimos en acción. Gracias a nuestras autoridades. Gracias también a la visita de nuestra consejera regional, la señora Lucinda Quispialaya. Y él también se encuentra con compañeros morenos de Fuerte Churambi, al compás de la buena música de la tinga y quena al estilo de León Torres Ferroa. Integrante de la banda de guerra Juventud Chonguina. De esta manera nosotros estamos sacando adelante este hermoso acontecimiento de esta parte del Perú para el deleite del lindísimo público que se encuentra colmado en nuestra plaza principal. Son los números preparados por el conjunto de morenos Fuerte Churambi. Estamos divisando también la presencia de un moreno que falleció en el viaje. Están llevando al cementerio el producto de el largo viaje. Así, señoras y señores, estamos divisando a uno de los difuntos africanos que falleció en el viaje. Un moreno de Fuerte Churambi. Y ya viene también el Santiago africano. Levanta
Estamos divisando a un modelo que falleció en el viaje. De esta manera nosotros estamos sacando adelante este hermoso acontecimiento. Es así, estamos divisando también el gran entierro de un moreno africano que falleció en el viaje, un moreno africano al estilo Fuerte Churambi. Estamos divisando a la jungla del mono. También estamos divisando el Santiago africano. Cómo bailan, cómo gozan nuestra costumbre del Valle del Mantaro, al estilo africano, al estilo Fuerte Churambi. Al compás de la buena música, al compás del saxo, creo que sí. ¿Qué tal cantidad de cervezas para poder tomar en este Santiago africano? ¿Qué tal acontecimiento? Todo ello gracias a la participación del conjunto Brenos Fuerte Churambi. ¿Qué tal baile? Porque lo nuestro está primero. El Santiago al estilo africano. Con los morenos de Fuerte Churambi. Participación del conjunto de morenos Fuerte Churambi. Y este hermoso acontecimiento, el gran desfile folclórico de morenos que se realiza año tras año en este hermoso distrito turístico de 13 de diciembre. Grande por sus manantiales, porque tenemos cualquier cantidad de visitantes de los diferentes lugares de nuestro territorio peruano. De esta manera, estamos iniciando este gigante desfile de morenos con la participación de Fuerte Churambi. Fuerte Churambi. Así es, señoras y señores, damas y caballeros, distinguido público presente el día de hoy, nosotros estamos sacando adelante este hermoso desfile de morenos. Así es. Todos amigos.
Bambi. Ya viene la Asociación de Modelos Papá Centro. Para ello, ya está presente nuestro amigo de siempre, Alfredo Sedano, quien estará conduciendo la reunión. ¡El permiso respectivo! Permiso concedido y se da inicio el gran desfile de Papá Centro. Al papá se le respeta el día de hoy. Tenemos los jóvenes de tal manera que puedan seguir festejando a Macha Cocharcas, la Virgen de Cocharcas en nuestro distrito 3 de diciembre, encontrada igual que en otros distritos. Ahí está la banda Sonora Chonguina, el día de hoy presente, acompañando a Papá Centro a su presentación de acuerdo a las bases estipuladas el día de hoy. Histórica, turística, folclórica y religiosa de la gran nación huanca, Santiago León de Techongos Bajo, la gran superbanda de guerra, Sonora Chonguina. Un aplauso para esa banda, Sonora Chonguina, de sus parciales. Son los sobrevivientes combatientes avenidos del Brujo de los Andes, bajo el acompañamiento del director Ovidio Rivera Paucar, director de la banda Sonora Chonguina. Esa es la banda Sonora Chonguina, de los héroes del Grupo de los Andes. Deben estar orgullosos de hoy la familia Cáceres, que está presentándose la Sonora Chonguina con los adheridos. El saludo a las autoridades. Esa es la presentación de Sonora Chonguina al estilo de los avenidos del Brujo de los Andes, de la guerra de Barcalaya y Pucará.
presentación de señores autoridades, de la presentación de señores Sofía. Tocando su aclado, llamado Cacho, más conocido nuestro Mayor Mantaro. Ese es el Guajay Cholo de Papa Centro y su banda. Esos aplausos parciales, por favor, no se queden dormidos. De esta manera se va presentando Banda de Guerra Sonora Chonquina, el 3 de diciembre, desde la capital histórica de Santiago León de Chongos Bajo. Virgencita de Cochabambas, Virgencita encontrada en nuestro Valle Mantaro, y ahora
honores de nuestro instinto previsible. Bienvenidos a todos ellos, bienvenidos a todos morenos, bienvenidos a todos los religiosos que el día de hoy están visitando a la Virgencita de Cotalcas. Y para ellos está desfilando la escolta de Papa Centro. A papá se le respeta. Y de esta manera pasa su paso por la sierra escolta de Papá Centro el día de hoy, ante la presencia de las finísimas autoridades y el público en general, era el batallón conformado por los morenos de gran capacidad bélica para enfrentar impuestos en cualquier emergencia en nuestra patria. En estos instantes es la compañía de los morenos listos y prestos a enfrentar a cualquier agresión que tenga el Perú o tengan su país habitado. Hace su casa marcial frente a las autoridades y con el pulso de sus policiales que el día de hoy se han hecho presente en gran demasía. De esta manera, estos papás, a papá se le respeta. Hacemos el reconocimiento a los ciudadanos que visitan el día de hoy. La Morenada es patrimonio cultural de la región Junín, reconocido oficialmente por el Instituto Casa Repartida Técnica en general. Y el público se entiende ganador del día de hoy, con el estilo, con la rama, con todo. El día de hoy es el público ganador. ¡Eso es Papá Centro! ¡Eso es Papá Centro el día de hoy presente! Y un saludo muy especial que han venido desde tierras lejanas para dar un saludo muy especial a la Virgen Milagrosa, a la Virgen de todos, a la Virgen que es la Madre de Jesucristo, Virgen de Cotalcas. Y la plantación de Rurama. De esta manera, la plantación de la Morenada de Televisión. Especialmente para todos los visitantes que el día de hoy vienen por primera vez. Es parte de nuestra cultura. Y esta interculturalidad permite que nos conozcamos unos a otros. Un manacorí antes de la rama. Eso es Papá, eso es su baile, su característica. Sí, la rama es de la rama de Papá Centro. El público es el ganador, ya les decía hace unos instantes. El público es el ganador. Presentación de Papá Centro y regalando a diestra y siniestra de su ramita. Por favor, para las autoridades se le entregue la piña, que es hermosísimo la piña. Allá lo tiene, allá lo tiene, nos informan también.
Son las piedras encontradas en el Valle del Mantaro, son las mejores parecidas al oro. ¡Ah, Pachamanca! Es la Pachamanca de nuestro distrito de Medicina. Entonces, el día de hoy, ojalá que nos regalen las unitas, nos regalen la carne, principalmente de boa. Mixtura Huanca. Mixtura Huanca al estilo de Papá Centro. El Cholo Juanito, va a cantar para el señor alcalde especialmente. No me abandones. Cariño para todos, es lo que dice. El Cholo Juanito, entonces, en estos instantes se va acercando para cantar. Vaya, tela para nuestra consejera regional. Va a cantar y va a bailar el Cholo Juanito y su batería. Y la Pachamanca se está quemando, por favor. La Pachamanca está que se quema. Allá está calentando la piedra, me dice. Se va calentando la piedra y poco a poco todos van a calentar. Y las banderitas de Papá Centro ahora se encuentran a levantar con ganas los de Papá Centro. De esta manera se va presentando Papá Centro. Papá Centro en escenario. Uy, ahí está, lo está tapando ya. Entre algunos instantes, ahí está la crucecita. Para que no se queme. Señor juez, por favor, también acompáñale porque la crucecita. Y ya está listo la Pachamanca. Listo la Pachamanca. Por favor, a las señores autoridades. Esa es la invitación, pero caliente, entiéndelo, caliente. Se volvió la Pachamanca. ¿Habrá algún significado con lo que se ha volteado la Pachamanca? Por favor. Allá, se ha calentado demasiado. Agua, 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 por favor, con cerveza. En estos instantes ya lo enviaron con cerveza y se le está invitando a los señores autoridades, la Pachamanca. Tómalo calientito, señores autoridades, porque si se enfría ya más, ya no es sabroso. La carne es de boa. Y otros son de lo que dice el chancho de San Chabaca.
Ahí está Juanito, el cholo Juanito, el ídolo del año de Galantaro. Es el ídolo de Galantaro. Y su bailarina que les consigue sus coreos. A Richard Kleineman en arpa. Listo, dejamos el micrófono a Juanito para que pueda cantar República en general. Ahí está el cholo, el pequeñito cholo Juanito, Juanito será. Ahí está acompañándole. Así que acá el cholo Juanazo. Claro, rompe la pieza Juanito, a ver, rompelo. Pero no es sombrero, por favor, el sombrero nada tiene que ver con su cólera. Y se va acercando Cherún, Renan, el rally en tren de diciembre. Pero con bicicleta, por favor, sean bienvenidos. El rally a sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! Ese es el papá, esa es la alegría de todos los niños, la alegría para todas las edades, la verdad. Ganó el número 07. Ay, si me dejo. El baile del estilo africano de Papá Centro. Ese es el baile de Santiago al estilo de Papá Centro. Van a sentar también a la gallina. ¡Vamos a Santiago! Y ese es el Santiago de Papá Centro. Y luego vamos a ver la escenificación del Santiago de Papá Centro. Thank you.
los carmelitos de Tapacentro a recibirlo con todo cariño de parte del público en general el día de hoy. Este es nuestro Moreno, de la forma de representación que tenemos en el Instituto de Previsión. Para los que todavía no recibimos, están visitando el día de hoy. Es un estilo muy distinto a la presentación de Morelos. De esta manera es el Santiago del baile que se hace el 25 de julio en nuestro distrito de Televisión. De Santiago de Mucho Gonzalo en el mes de agosto. Y viene la carrera de huevos en África. Lucha contra las enfermedades. Allá, son las enfermedades sexuales que se tienen. Por favor, a cuidarse entonces de toda la fiesta y la morenada. Ellos ya están enseñando a toda la población general. Cuidados, cuidado de preservar las infecciones de transmisión sexual. Entonces, protejan a estas chicas y chicos, especialmente ustedes, los jóvenes. Porque los viejos a partir de los 80 ya no pueden. Hay un moreno que está bailando de 80 años. No se perdía el morenito de 80 años que está bailando. Viene la cultura africana también, ese es un otro. Bien, de esta manera se está presentando Papá Centro. Y va finalizando la presentación de Papá Centro. De la carrera de huevos al estilo africano. Ojalá que lleguen todo completo, ayer no. Si va a llegar, si va a llegar. Sí, ganó la carrera de huevos al estilo africano. Bien, la caballería de húsares presente al estilo de Papá Centro. En la caballería que luchó en Pucaray y Marcaray. Ese es el estilo africano, pero más que nada un estilo de Papá Centro. A papá se le respeta. ¡Toda la vida Papá Centro! Es la caballería de Papá Centro, que representa a las autoridades aquí de hoy. Recibo un saludo muy especial al señor gobernador, autoridad principal política de nuestro distrito de Previsión. La policía antidrogas, antinarcos, el día de hoy. La policía antidrogas. La policía y el control riguroso de parte de la policía al auto que está polarizado debe haber algo. Sí, han encontrado zombas. Siguen revisando toda la ropa para bailar Santiago. Encontró dentro de las ropas la droga. Qué malvados, estos son los narcotraficantes que la policía debe perseguir. Sí, efectivamente, es la droga. Y siguen
presentado por los maneros, a quien se le respeta, a Papá Centro. De esta manera se va presentando Papá Centro el día de hoy, en un escenario donde el ganador es el público en general. El público es el ganador el día de hoy. Ese es el saludo también a los calistros, a las señoras autoridades del distrito 37. Y los novios, y se va oficial a misa y terminó la misa y le declara marido y mujer. Y ahora adelante, un saludo especial entonces de la mano de la Nacional de Autoridades, el beso del matrimonio. Se realizó el matrimonio, los novios suben y van a recibir la palpa, y se va acercando la palpa para hacer entrega a los nuevos o recién casaditos, a los recién casaditos el día de hoy. Ahí está un torito. Un carro Yawa, ah no, es una refrigeradora, último modelo, radios, televisores, y la fruta que no falta en todo matrimonio huanca, y ahora vas a vestir africano. Están los papás, las mamás del novio y la novia, el día de hoy, haciendo un derroche especial porque es la única vez que se va a casar los novios, y ahora sus novios son casaditos, y se viene la palpa. Qué rica palpa, mañana va a estar rico, ojalá que no lo venda mañana los señores recién casaditos. La presentación de Papá Centro. Allá, señor gobernador, por favor, reciba con todo cariño ese de Papá Centro. Otra fruta más. El abrazo de los novios, de los 100 casaditos que ha recibido la papa, está recibiendo en estos instantes un toro. Afirma ante el señor gobernador y juez de paz. De esta manera están haciendo su entrega la palpa, y también están entregando algunos notarios, y es el zoológico africano, y viene sección de limpieza de Padre Moreno, se está pasando todo lo que hay en su ciudad, se deja limpio. Y a Papá Centro, respeta. Se colocó la esfera de Papá Centro. Un mundo sin contaminación. Un mundo sin contaminación.
llegó en el pecho, en el alma, en el corazón. Pero este pechito está temblando y subiendo con papá centro. Se siente que el día de hoy es papá. Un mundo sin contaminación es vida para todos. Si en algún lugar está sucio, llame el teléfono 988-79-63-96 y vendrán los morenos de Papa Centro a limpiar de nuevo. Señor alcalde, le dejo una boa más grande de Papa Centro. En sus casas y los ríos se está limpiando. Es el debate del supervisor. Un pueblo limpio es un pueblo saludable. Si tienes algún problema con lugares que están sucios, llama a Fono Limpio 998-788-7963-96. Ese es el Fono Limpio. Por lo tanto, estamos presentando y finalizando a Papá Centro. Y de esta manera, Junta General hizo su presentación y para el vestido, para que se pueda despedir. Finalmente, el mayor de Papá Centro se acerca con la autoridad, señalando que ha concluido su participación. Entonces, instante se va acercando ya el mayor para decir que esta es la presentación de Papá Centro. Desfile concluido de Papá Centro. Y hasta el próximo año, la próxima desfile. De esta manera, Papá Centro hace su presentación el día de hoy. Y decimos, al papá se le respeta. Y dejamos a Freddy Salazar para continuar con el siguiente conjunto. Así es, señoras y señores, damas y caballeros. Buena presentación de la asociación de morenos Papá Centro. Claro que sí, sacando ese ímpeto muy importante el día de hoy, 9 de septiembre de este año 2012. El saludo a las autoridades, el moreno mayor de la institución Virgen de Cocharcas. El permiso concedido al moreno mayor de Virgen de Cocharcas, Rebelión del Centro, que el día de hoy nos honra con su presencia en este hermoso acontecimiento al Rojo Vivo. Así es, señoras y señores, en estos momentos ya está presente el conjunto de morenos Virgen de Cocharcas. Estamos divisando la presencia de la banda de guerra, los más arrasadores de todos los tiempos, la banda de guerra, la nueva juventud guamancaquina, este año 2012 acompañando al conjunto de morenos Virgen de Cocharcas.
El saludo muy especial a los mayores. Gabriel Arteaga Castañeda. Lorenzo Miguel Arteaga Lara. Cristian Tolentino Zúñiga. Alan Balvinto Palaya. Becky Liliani Castañeda Rojas. Livio Castañeda. Y toda la junta directiva y fundadores del conjunto de Morenos Virgen de Cochargas. Estamos utilizando la presencia de la banda de guerra, la nueva juventud huamacaquina, desde el vecino distrito de Huamacaca Chico. Un, dos. Es la presencia de la banda de guerra, Juventud Huamacaquina, presente en este acto muy importante. Así marcando el paso. En la presencia de la banda de guerra, Juventud Huamacaquina. La banda de guerra, Juventud Huamacaquina. En estos momentos, saludando a las autoridades, con mucho respeto, con mucho cariño. Claro que sí, la presentación de la banda de guerra, la nueva juventud huamacaquina. Claro que sí, este año 2012 acompañando a la Asociación de Morenos Virgen de Cochargas. De Morenos Virgen de Cochargas haciendo su presentación por intermedio de la banda de guerra Juventud Huamacaquina. Así demostrando nuestro folclor del Valle del Mantaro al estilo africano. Haciendo su presentación en este día muy importante, el gran desfile folclórico de Morenos en esta parte del Perú, para el deleite de todo el público que se encuentra presente colmado en esta Plaza Mayor, 14 de julio del distrito turístico de 13 de diciembre. Gracias a nuestras autoridades. Gracias también a todos los visitantes que nos honran con su presencia en estas festividades de homenaje a la Virgencita de Cochargas.
presencia de la banda de guerra, la nueva juventud guamantequina. Señores, en la presencia de la banda de guerra Juventud Guamantequina. A ver esas palmas, esas estampas. De esta manera nosotros estamos llevando adelante este gigante acontecimiento con la participación de los diferentes conjuntos de terrenos de los diferentes anexos de este hermoso distrito de 3 de diciembre. En estos momentos están haciendo su paso la Asociación de Morenos Virgen de Pacharaca. Ya se va acercando la escolta principal con 6 morenos. Bandera de conocido distrito de Huamancaca Chico, que tras año, año tras año, claro que sí, nos acompañan en estas festividades en honor a la Virgencita de Cocharga. Así, así, estamos utilizando la presencia de la escolta del conjunto de Morenos Virgen de Cocharga, marcando el paso al compás de la música de la banda de guerra. De esta manera saludando a otras autoridades, especialmente al gobernador de nuestro distrito de 3 de diciembre. Aquí también estamos divisando a un batallón que se va acercando, representando a los morenos Virgen de Pacharcas. Un poco de un lado, pero nosotros imponiendo el calor de la presentación del conjunto de morenos Virgen de Pacharcas. Nuestra plaza principal, con ese público tan colmado que se encuentran felices y contentos aplaudiendo a los bravos participantes en este gran desfile folclórico de morenos. Ahí estamos divisando también a esta vista la Navidad africana. Claro que sí, representando al conjunto de morenos Virgen de Cocharcas. Así es, señoras y señores, nosotros estamos llegando a ustedes gracias a nuestras autoridades de este hermoso distrito turístico de 3 de diciembre, sacando adelante estas festividades. Claro que sí, en homenaje a la Virgencita de Cocharcas. Ahí estamos utilizando la bonita demostración de la Navidad al estilo africano. Seguimos con los números preparados. Los besitos, los bravos morenos, el Ingen de los Arcas o Rebelión del Centro. Presentes año tras año en este gran desfile folclórico de morenos, sacando adelante por su institución. A ver esas palmas del distinguido público para el conjunto de morenos Virgen de Cocharcas, que el día de hoy y en estos momentos hacen su presentación
en este hermoso acontecimiento. Así es, señoras y señores. Es la participación del conjunto de Morenos Virgen de Cochercas. Al compás de la mejor música de la banda de guerra, Juventud Guamantequina. Gracias a los mayores 2012, Gabriel Arteaga Castañeda, Lorenzo Miguel Arteaga Lara, Cristian Colosino Zúñiga, Alan Valdín de Canaria, Cristian Castañeda Rosas, Lidio Castañeda y todos los mayores que representan al conjunto de Morenos Virgen de Cochercas. De la misma manera también saludamos a los padrinos. Claro que sí, mientras tanto estamos divisando la prueba de valor al estilo del conjunto de Morenos Virgen de Cochercas. Así es, señoras y señores, estamos utilizando la prueba de valor, las palmas del distinguido público, para los morenos de Virgen de Cochercas. Así es, señoras y señores, ¿qué tal prueba de valor? Al estilo de un moreno de Virgen de Cochercas. Parece que va a llegar a 10 días. A ver esas palmas del distinguido público. Es la participación de la institución de Morenos Virgen de Cochercas. Por lo cual también saludamos al padrino y la madrina. Un saludito al señor Jaime Mesa Gilmónio y su esposa Eustaquia Sedano Bello. ¿Qué tal prueba de valor? Para que sí, todo ello representando el conjunto de Morenos Virgen de Cochercas. De la misma manera saludamos a la junta directiva. Saludito al presidente Eliseo Ernestito Sedano, al vicepresidente Rolando Gilbonio Briseño, a su secretario Antíope Castañeda Quinte, a la tesorera, la señora Feliciana Castañeda Ernestito, a sus vocales, Lizardo Gilbonio Zúñiga, Ruel Sedano Ubaldo, Adams Quintana Castañeda, su delegada Inés Ubaldo Castañeda, fiscales Elías Ubaldo Castañeda, Abelardo Castañeda Bello. Claro que sí, por cierto, con el acompañamiento de la banda de guerra, Juventud Guamantequina, sacando adelante este hermoso acontecimiento el día de hoy, en homenaje a la Virgencita de Cochercas, patrona de este hermoso distrito turístico de 3 de diciembre. Claro que sí, el huaynas al estilo africano. Claro que sí, representando al conjunto de Morenos Virgen de Cochercas. Claro que sí, el instrumento que identifica a la buena música en el Valle del Mantaro. Seguimos con la presencia del conjunto de Morenos Virgen de Cochercas. El gran boxeo al estilo africano. Estamos divisando el gran boxeo al estilo africano. Así es, señoras y señores, damas y caballeros, distinguido público. Parece que nuestro clima se está mejorando.
para seguir adelante con este hermoso acontecimiento. De esta manera están haciendo su presencia los morenos de Virgen de Cocharcaso, Rebelión del Centro. Gracias a esa linda organización de los mayores. Bueno, que sí, el día de hoy ellos están presentes en este hermoso acontecimiento. Así es, señoras y señores, damas y caballeros, el saludito muy especial a nuestra consejera regional, Lucinda Quispealaya, quien también nos honra con su presencia en este hermoso acontecimiento. Claro que sí, de esta manera nosotros estamos venerando a nuestra Virgencita de Cocharcas, patrona de este hermoso distrito. Así es, señoras y señores, de esta manera estamos presentes al estilo de la institución de Morelia, Virgen de Cocharcas. Estamos viendo a los novios africanos al estilo Virgen de Cocharcas. Viene también el Santiago africano al estilo de Virgen de Cocharcas, con su música santiaguera, la costumbre del Valle del Mántaro, la costumbre de 13 de diciembre. Así es, señoras y señores, nosotros estamos llegando, estamos presentes, reunidos en un solo corazón en nuestra Plaza Mayor, 14 de julio de 13 de diciembre, demostrando esa capacidad en este desfile folclórico de morenos, en estas festividades en homenaje a la Virgencita de Cocharcas. Ahí está el Santiago al estilo africano. ¡Qué tal música! Parece que dice, yo soy el descuartizador. Perdóname, dice. El mensaje de un número que están representando el conjunto de morenos Virgen de Cocharcas. Al compás de la buena música de la tibia y la quena, la música santiaguera, la música que gusta a todo el Valle del Mántaro. Está el fabuloso Sintachicuy, una burrita. De esta manera estamos divisando la participación del conjunto de morenos Virgen de Cocharcas. Así es, señoras y señores, es la costumbre de este hermoso distrito turístico de 3 de diciembre, la morenada, con el sombrero, el plumaje, el saco, el montar, las botas y la zumba y la máscara, señoras y señores, es la vestimenta de los morenos de 3 de diciembre, que el día de hoy nos están representando. Claro que sí, todo ello en honor a la Virgencita de Cocharcas, que día
nos dan esa bendición muy importante a toda la población disciplina, a todos los visitantes. Así es, el día de hoy se encuentran tomados en nuestra plaza principal. Así suena el tambor y el bombo de la banda de guerra Juventud Huamangaquina. Y este año 2012 acompañando al conjunto de morenos Virgen de Cochargas. Por ello, 3 de diciembre, este mes de septiembre, feliz de Iguala, para que siga adorando a nuestra patrona Virgencita de Cochargas. La participación de ese mensaje que dice: yo soy el descuartizador y perdóname. Seguidamente tenemos también la maldición de 3 de diciembre. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Así es, la maldición de 3D. Representando, claro que sí, al conjunto de morenos Virgen de Cochargas. Ahí también estamos divisando la presencia del moreno elástico. Al compás de la banda de guerra Juventud Huamangaquina. Así es, señoras y señores, esta participación de la institución de morenos Virgen de Cochargas. El día de hoy, 9 de septiembre, este año 2012. Así es, señoras y señores, estamos presenciando este hermoso acontecimiento, el gran desfile folclórico de morenos en esta parte del Perú, este diciembre, un distrito turístico. Bueno, que sigo representando a la institución de morenos Virgen de Cochargas con Rebelión del Centro, con el acompañamiento de la banda de guerra La Nueva Juventud Huamangaquina, con el lema: a la Virgen de Cochargas adoran, imploran y oran. Estamos divisando al moreno elástico. A ver esas palmas del riquísimo público, que pasa con el público. Hay que dar ese aliento respectivo a los participantes el día de hoy. Público, nosotros estamos adelante en este hermoso acontecimiento. Mientras tanto, estamos divisando al moreno elástico.
Así es, señoras y señores. Nosotros seguimos avanti en esta gigante programación del día de hoy, domingo 9 de septiembre de este año 2012, en este gran desfile folclórico de Morenos, en este hermoso distrito de 3 de diciembre, grande por sus manantiales. Así es, señoras y señores. Hasta este momento es el Moreno Elástico. Las palmas, las palmas para el Moreno Elástico. Estamos divisando también a los sembradores africanos. Estamos viendo al respectivo Cañán con su arado al hombro, todo representando a la institución de Morenos, Virgen de Cocharcas. Estamos divisando también al hombre Candela. De esta manera nosotros seguimos, claro que sí, en este día muy importante, porque ya se acerca también la saya africana, la saya negrita, ¿no? Claro que sí. Representando al conjunto de Morenos, Virgen de Cocharcas o Rebelión del Centro, con el acompañamiento de la banda de guerra, la nueva juventud huamacaquina. Estamos divisando también la presencia de la saya negrita al estilo africano, al estilo Virgen de Cocharcas. Estamos divisando la yunta africana, claro que sí. Estamos divisando también, señoras y señores, la saya negrita, representando al conjunto de Morenos, Virgen de Cocharcas, en este día, venerando a nuestra Virgencita de Cocharcas, patrona de este distrito. Gracias a nuestras autoridades principales, quienes el día de hoy van sacando adelante a estas festividades en homenaje a la Virgencita de Cocharcas, patrona de este distrito turístico de 3 de diciembre. Es el sonido de la banda de guerra, la nueva juventud huamacaquina, presentes en este día muy importante, en este gran desfile folclórico de Morenos, en este distrito del 3 de diciembre, sacando adelante a la institución de Morenos, Virgen de Cocharcas. Estamos utilizando la saya africana. De esta manera estamos sacando adelante a este hermoso acontecimiento. Estamos divisando también la costumbre del Valle del Bantaro, pero que sí, que huella su destino africano. El Huaycas al estilo africano, al estilo Virgen de Cocharcas. Es
la participación del conjunto de Morenos Virgen de Cochabamba. Con el lema, a la Virgen de Cochabamba, adoran y gloria y adoran. Es el lema del conjunto de Morenos Virgen de Cochabamba. ¡Qué tal saludo a nuestras autoridades! Por esos morenos que de ahí están representando el huaylas al estilo africano, nuestra costumbre del Valle del Bántaro. Estamos divisando también a un shipibo y una Yaninka.